Amigos de 3D Juegos México, bienvenidos a Lo que estamos jugando. Hoy no está Rodri, pero tenemos a Danny Girl. Hola. Hicimos la catafixia. Hicimos la catafixia. No, la verdad es de que Rodri está jugando, literalmente. Está jugando ahorita. Está jugando. No hay tiempo para grabar. Le está dando a Hitman y también, pues pronto seguramente le está dando a Battlefield. Entonces está en su búnker. Recluido. La próxima semana vamos a tener un poco de Hitman, vamos a tener un poco de Battlefield también, que ya tenemos el acceso ahorita, entonces ya les estaremos contando la próxima semana de eso. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos pues varias cosas. La primera creo que tiene que ver algo con lo que tú también viste por allá en Anaheim, que estuviste en BlizzCon. Y es Diablo 3, que es también la razón por la que está aquí Danny Girl. ¿Cómo te ha ido con Diablo 3, Danny Girl? Me ha ido muy bien, me está gustando muchísimo. Obviamente es un juego al que le tienes que dedicar demasiadas horas. Cientos de horas. Sí. Cientos y cientos de horas, y luego terminas como de subir un personaje y dices, creo que ahora voy a ser al monje, y entonces estás como constantemente cambiando. ¿Empezaste con quién? Con Arcanista, ¿no? Que es tu personaje como principal. Es como el personaje que más me ha gustado desde el 360, que lo empecé a jugar. Pero en este, como tú ibas a... lo íbamos a jugar en conjunto. De hecho, bueno, esa fue la intención. O sea, Blizzard también nos dio la oportunidad de Para probar el multijugador del Switch. El local realmente funciona bien. Tuvimos una bronca para conectarnos en línea, pero era, creo que, bueno, todavía... ¿En línea o ad hoc? En línea. En línea, ¿te acuerdas que lo intentamos? Sí, tuvimos como un problema, sobre todo porque yo no estaba en... No estaba suscrita a Switch Online. Y ya cuando me suscribí, ya fue cuando nos pudimos conectar sin problemas. Y también, o sea, requiere Switch Online. Aunque... Ese es un buen punto, es un punto importante. Para jugar, partidas multijugador. Sí, o en línea. Pero, por ejemplo, las partidas de temporada, esas no requieren Switch Online. O sea, no es todo lo que requiere Switch Online. Ah, okay. Pero si ya quieres conectarte con otras personas. Sí, jugar con otras personas. Ahí sí ya necesitas el servicio. ¿Y probaron el modo ad hoc? Sí. Para los que no saben, el modo ad hoc, que es ADHOC, el modo ad hoc es cuando por medio de conexión inalámbrica se conecta uno con otro. No hacen como, como la... así. No, o sea, se conectan varios dispositivos en modo ad hoc. Eso es lo que ya lleva un tiempo en esto. Por ejemplo, el PSP lo tenía, el Vita lo tenía, o sea, todos estos como dispositivos que tienen Wi-Fi cuentan con modo ad hoc. Y está muy bien porque, digamos, supongamos que nos vamos a algún lugar donde no hay internet, o vamos en un camión, en un viaje larguísimo, cosas así, todos traen su Switch, pueden ir jugando, por ejemplo, en el hacen avión. Hacen esa como mezcla. En el avión pueden ir jugando cuatro personas ahí. Que también es algo que tú mencionabas y que los dos dijimos, eso está increíble, que no necesitas como conexión constante de internet. Sí. O sea, eso me pareció súper, súper increíble que puedas, no sé, ir en el camión, en el metro, donde quieras ir y que, ay, no tengo internet y puedes estar jugando. Porque Diablo, pues, es un juego porque que, Diablo es un juego que necesita conexión internet, ¿no? Constante. Sí. Bueno, no constante, todo el tiempo. O sea, ahí nada más, si haces tu personaje de temporada, ahí sí tienes que estar conectado a internet como para porque digamos el progreso se guarda también en en los servidores y las partidas de temporada, ¿no? Sí, las partidas de temporada ahí sí necesitas pues tener internet, pero yo por ejemplo que hice mi nigromante así de temporada, lo que hacía era me conectaba tantito a internet aquí en la oficina nada más como para que entrara a la partida y ya. Suspendía la consola y ya la sacaba en el camión y me decía que no se detectaba a red, pero me dejaba pero seguir jugando mientras y después no se graba. Oye, y ya la parte ya como de la jugabilidad en la consola, o sea, de modo portátil, que yo creo que es como la mayoría de la gente lo va a usar. ¿Qué tal se sienten los controles? O sea, porque pues los Joy-Con son pequeñones, ¿no? O sea, son como delgaditos y los botones son pequeños. Sí. ¿Cómo se siente eso? Porque es muy diferente a un control ya grande, un control de Xbox o de Play. Yo digo que bien, o sea, finalmente Blizzard hizo muy buen trabajo desde que lo adaptó a consolas. Entonces, sigue siendo un juego en el que no tienes como que tantos inputs para hacer las cosas. Entonces, es muy fácil desplazarse. Por ejemplo, si tú sacas los Joy-Con, puedes agitarlo para hacer la rodadita. Puedes agitar el Joy-Con y hacer la rodadita. Yo lo jugué con el perrito. Con el perrito. Y eso se me hizo súper, súper fácil. Obviamente porque yo ya lo había jugado en 360 y en One. Y en One. Yo jugué en Play 3 y me gustaba como esto de poder agarrar el control como más cerca, porque sí como que tenerlo en portátil a veces me llegaba como incomodar un poco. Pero ya jugando en la tele con el perrito estaba súper, súper bien. Ahora algo también interesante es de que puedes jugarlo con un solo Joy-Con. Exacto, eso es increíble. Sí, dices, o sea, pero quizá medio complicado. No, pero pues... tú puedes usar un Joy-Con y yo uso el otro y estamos jugando los dos.
Los dos. O sea, eso está curioso. Está y bueno. Por ejemplo, si tú dices, no, pues yo tengo mi progreso en mi Switch, puedes como que subirlo a la nube y descargarlo en la consola de tu amigo para poder unir como que con tu propio personaje. Ah, algo que no se me hace también tan óptimo porque no lo encontré ahí cómo ligarlo a mi cuenta de Battle.net. O sea, sí me hubiera gustado que como a través de los mismos servidores de Blizzard, sí, como que pudieras hacer eso. Okay. Esa es así como que una de las quejas pequeñas que tengo, pero realmente creo que también es una versión tal muy vez estable. Después lo van a implementar. Posiblemente después, lo integran. ¿No? ¿Quién sabe? Y me parece que es una versión muy muy buena. O sea, realmente, ya cuando tú me lo comentabas, ¿no? Ya cuando lo juegas en la tele, le ves quizá como el... Sí, le ves los detalles, ¿no? Ajá. Ya dices, bueno, es que quizá como que no se ve como la versión la iluminación de One, a la mejor, Ajá, claro. Yo lo sentía que visualmente se estaba viendo un poco como la versión de 360. Ajá. Pero porque lo estaba jugando en una tele muy grande, 4K, no sé, o sea... Creo que eso también afectaba, pero jugarlo en portátil está ahí se ve maravilloso. Muy bien. Corre, creo que es a 720, ¿no? 720, 60 7... cuadros en modo portátil. Exacto. Y 960. 960 en el dock. En el televisor. Que aquí está bien. Lo importante es decir que los 60 cuadros, o sea, digo, la versión casi no colapsa. O sea, yo, por ejemplo, fue un muy buen ejemplo utilizar al nigromante porque, como saben, invocas a 50,000 esqueletos y al mismo tiempo estás en un evento y están saliendo mil cosas. Entonces, está bien chido que, a pesar de todo eso, la versión nunca se me cayó. Lo complicado ahí luego a veces, digo, la pantalla es chica cuando lo juegas en modo portátil. A lo mejor ver los personajes como pequeñitos sí, luego puede ser saca difícil, de onda. O también las partes como muy oscuras, luego es difícil distinguir, pero ya es cuestión del tamaño de la pantalla. Pero tal vez es para que te vayas acostumbrando para Diablo Immortal. No, bueno, sí. Que digas, todo se va a ver pequeñito en mi teléfono de 4 pulgadas, tal no, vez. No, pero realmente jala, o sea, a mí me sorprendió lo bien no, que, o sea, lo bien que funciona. Yo no lo jugué, pero sí, pero te estuve viendo y se ve bien. También con los amiibo puedes invocar sí, cuando pones élites. Un amiibo salen estos monstruos, los packs de elites, ¿no? Que son como 2 o 3 monos. Pues entonces, pero lo puede ser, creo que es una vez cada 24 horas, ¿no? Sí. Una vez al día. Pero bueno, te dan algo y te puede caer ahí un legendario. Está bien, está bien curioso que te sale... Con Yoshi, ¿no? Con, pones a Yoshi. Con Yoshi, que te salieron los eran súper letales y no podías... Ay, y fue con Yoshi de estambrito, ¿no? O con la caja de cereal de Mario, de también, Mario también te invoca. O las cartas de Animal Crossing también te invocan cosas. Entonces sí, está bien, o sea, es una buena... Y ahorita en diciembre viene el amiibo que está bien bonito. Está muy bonito, que es el Goblin, ¿no? El Loot Goblin. Ajá, uno rojo. Entonces, está bonito. O sea, el amiibo está bonito. Uh-huh. No me lo voy a comprar, pero sí, está bonito. Me gustó que incluso... Si tú no te lo comprabas, creo que todos estaríamos extrañados. Sí. Amiibo realmente no colecciono, casi. O sea, tengo como... Sí. Tengo como 40, no, pero tengo como no colecciona. Solo tengo como unos 50. No, amiibo tengo nada más como 5. O sea, yo no tengo el amiibo que no es amiibo de Boba Fett. Ah, los Disney Infinity, ¿no? Infinity sí tengo. Lo tengo en su caja y todo. Lo compré justo cuando, el día que dijeron que ya no iba a salir ese juego, fui ahí y lo compré en una tienda porque sabía que iba a ser muy difícil después encontrarlo. Yo tengo uno solamente porque me lo regalaron en E3. Tengo a Michael Sout. ¡Órale! Okay. ¡Qué bonito! Yo solo tengo ese amiibo que no es amiibo. Yo tengo también muchos Disney Infinity. Pero bueno. Pues eso bien. Es Diablo... Bien. Ajá. Diablo 3 Eternal Collection para Nintendo Switch. Es si toda la experiencia Switch, actual, o sea. Sí, trae las expansiones. Yo, por ejemplo, no había probado al Necromancer, ni había probado todo esto de temporada. También viene por ahí seasons. Con el traje de Ganondorf que es que te transmogeas, ¿no? Haces el transmog. Eso está muy cool. Me cuesta 50,000 oro por cada pieza. Sí, porque es legendario. Son los items más caros. En algún momento que lo iban a vender como con dinero real. No, entonces fue como una buena sorpresa para mí, que tenía como esa idea que de repente, no, ya está. Sí está caro y la verdad es que... Y trae que un mini pet dices, también, ¿no? Creo. Trae una gallina, un cuco. Un cuco también de Zelda, y un marquito de Zelda también para tu perfil. Okay. Entonces esté bien. Está bien. O sea, ahí trae varias. También trae un pet como de StarCraft. Ah, sí, también trae uno de StarCraft. Y unas alas y unas también como de StarCraft. Alas. Y tiene las ¿son las alas de Kerrigan? No sé, son unas moradas. Es que ya de traer todas las alas. No, trae poquitas, pero sí trae como algunos regalitos extra. Tiene 3. Las alas de Mercy son por la edición de colección de Overwatch. Ah, tiene la de Mercy. Tiene la de Mercy. Las de Mercy están súper buenas. El pet de StarCraft, pues no sé qué sea. Pero, pues entonces está completo, está bueno. Está muy completo. Si tienen Switch y se les antoja jugar Diablo, pues denle una probadita, ¿no? Ha de estar... Yo incluso que ya no lo jugaba desde Reaper of Souls en Play 4. Es una buena entrega. Fue así como que bueno regresar de nuevo. Muy bien. Bueno, ese fue de Diablo. ¿Qué más hay? El segundo juego que tenemos, que creo que también lo estabas esperando tú. Pues ya lo jugamos los tres. Yo lo jugué muy poco. ¿Cómo es?
Tatsujin no Katsurikuni. No, Taiko no Tatsujin. Ah, Taiko no Tatsujin. Ajá. Bueno, salieron aquí dos versiones, es importante que lo sepan. Está Drum and Fun, que es la de Switch, y está Drum Session, que es la de Play 4. Okay. Lo importante es de que cada una tiene sus canciones diferentes. Por ejemplo, la versión de Play 4 viene con el tema de Dragon Ball Super. Y la versión de Switch viene el Chala Head Chala de Dragon Ball Z. Por ejemplo, es como su canción, la canción famosa, ¿no? De ajá. Dragon Ball. Por ejemplo, también viene... Tienen algunas como de Nintendo, ¿no? Vienen también con canciones sí. Nintenderas. El de Switch viene de Nintendo, viene una de Splatoon, viene la de Jump Up Superstar de Mario Odyssey, viene un tema de Kirby, vienen también avatares de los personajes de Nintendo. Y bueno, les digo, las canciones son diferentes. También traeré por ahí algunas de Disney. Yo me emocioné bastante con esas. Tenía la de Moana, ¿no? Viene la de Moana, la de Switch. En la de Play 4 viene Let It Go y viene la de Zootopia también. Ah, vienen esas dos. Sí, o sea, son diferentes selecciones ahí de canciones. Y realmente en ese sentido creo que el juego no queda de ver. Son más de 70 canciones en ambas versiones. Entonces tiene de todo. Tiene música clásica, tiene J-pop, tiene Vocaloid, tiene canciones de anime, de películas. Viene... De todo, vienen muy bien clasificadas y todas vienen obviamente con su modo fácil, normal, difícil y extremo. Algunas tienen hasta dos modos de extremo. Entonces, bueno, ¿cómo juegas Taiko no Tatsujin en consola? Porque realmente es un juego de arcades. De un tambor gigante. Que es un tambor gigante como estos que usan en las ceremonias en Japón. Sí. Que hay son nada más dos inputs. Digo, en ese sentido es como un juego de ritmo accesible porque es nada más tambor, que es un punto rojo que te sale en la pantalla, o borde, que es un punto azul. Entonces nada más tienes que ir siguiendo el ritmo tocando el tambor o el borde. ¿Qué pasa si no la experiencia de arcade? Venden los periféricos, desafortunadamente son muy caros. No lo están distribuyendo, la región deja de que sean caros. O sea, no hay una distribución oficial, y mandarlo o traer desde Japón cuesta como $100 el envío. O sea, en total el ya todo el paquete, o sea, el tambor con el envío cuesta como $100. Sí, ayer me fijé de Play Asia, costaba $2,000 traer, como $100. Estuve a punto, estaba así a nada. Entonces, pero bueno, aquí, o sea, al menos en la versión de Switch, que es la que tenemos nosotros, lo puedes jugar con el control, con botones. Con botones. Lo puedes jugar con los Joy-Con. Con los Joy-Con, tratando como de emular. O también tiene la pantalla táctil. En la pantalla. Entonces tienes tres formas diferentes en que lo puedes jugar, entonces pues está curioso. A mí me sorprendió lo de los controles de movimiento porque realmente esperaba así nada. Pensé que iba a estar muy, muy mala la detección. Y por ejemplo, en normal, incluso algunas en difícil, es completamente jugable porque es... recto le pegas al tambor, o si le das en diagonal le pegas al borde. Entonces más o menos si tiene la experiencia. El problema es de que cuando no lo haces así, como que no marcas muy bien los movimientos, como que al regreso te marca otro tamborazo, y eso puede hacer que ya empieces a perder el combo y todo eso. Entonces no está muy bien. Pero por ejemplo, ya para difícil, jugar con tamborileando en la pantalla, directamente con la pantalla táctil o con los botones, pues ya es bastante, bastante más, pues digamos, jugable en las canciones difíciles. Ya las extremas, creo que ahí sí necesitas pedir el tambor. Sí, necesitas ya el tambor. Entonces, está ya muy, muy complicado jugar incluso Namco, con botones. Pues estamos deseosos de un tambor. Estamos deseosos de un tambor. Pues ya, o sea, es que realmente no hay mucho que decir del juego. Es divertido. Tiene algo extra que me gustó. Ah, los como minijuegos, tiene, ¿no? Tiene un modo que se llama Fiesta, que son 20 minijuegos, que son cosas así como medio absurdas, como las que había en Rhythm Heaven, que, por ejemplo, te ponen... Es un concurso de comer ramen. Entonces, por ejemplo, los bowls de ramen normales es un solo sorbido, ¿no? O hay unos que tienen como más sopa, le tienes que dar dos sorbidos. O incluso están los gigantes que tienes que soplarle primero y luego comértelo. Pero eso son golpes... Pero es peligroso, ¿no? Luego soplar y comer, luego es peligroso. pero aquí lo curioso es de que, te digo, es ir siguiendo también ritmo de melodías. Claro, para ir completando minijuegos competitivos. Hay una sección de que son de cuatro contra... O sea, son todos contra todos. Hay una que son de equipos de dos contra dos. O unos que son todos cooperar. Entonces es una especie como de los minijuegos de Mario Party. Sí, ahorita que lo estás pero diciendo, de ritmo. Me acordé de... Como, ¿te acuerdas los de... que tienes que limpiar una ventana, en Mario Party, el que bailas y todo eso? Exacto. Que yo soy malísima en esos juegos porque el ritmo no es lo mío.
Se nos va a volar la sombrilla, muchachos. Pero es exactamente eso, o sea, funciona muy bien. Y también incluso si los juegas solo, viene con un modo extremo, en el que ya como que sube un montón la dificultad de las melodías. Entonces también solo se disfrutan esos minijuegos. Entonces me parece un paquete bastante completo. Creo que si les gustan los juegos de ritmo, ni siquiera necesitan que se los recomiende para comprarlo. Es difícil que luego estos juegos los adapten a la región, no son así como lo más popular del mundo, pero pues bueno, funciona muy bien, bastante bien ahí Taiko no Tatsujin. ¿Tenías alguna otra cosa, no? Por ahí, Lord Amargo. Sí, ¿qué jugaste? Ahorita, bueno, realmente, o sea, sí es un juego, se podrá decir, pero bueno, ahorita que andaba en BlizzCon, me di una vuelta por Downtown Disney. ¡Uy! Que tienen una atraccioncilla que se llama The Void, ¿no? Que es como la compañía, la marca, y es un... Ya estuve investigando ayer, y no es realidad virtual. ¿Entonces qué es? ¿Ya descubriste cómo lo hacen? Se llama hiper realidad. Es un hyper reality. Okay. Ya es como el siguiente paso. Es una... Cuesta $30, ¿no? $35 cuesta. Dólares, okay. Es una experiencia de media hora. Media hora. 10 minutos dividido entre que te ponen el equipo y te lo quitan. Y 20 minutos ya de juego que se te pasan de volada. Sí, claro. Te digo, no... Como dije ayer en la opinión, no les quiero decir todo lo que pasa, todo lo que hay, pero bueno, entras tú y otras tres personas a esta experiencia. Entonces entras te ponen un chaleco con muchos sensores infrarrojos y te ponen un casco, es un Oculus Rift grande que tiene audífonos, tiene micrófono y pues tienes la pantallota. Entonces ya cuando te ajustas todo y ya ves bien y todo, ya estás ahí. Te lo levantas y te meten a un cuarto en el que te dicen, ok, baja el casco y cuando veas la imagen, estira los brazos y haznos como los pulgares arriba de que todo está bien. En el momento en el que te lo bajas, ves a tus otros tres compañeros que son clone troopers, estás tú como en un hangar, o sea, estás como en un cuartito de un hangar y dices, ok, voy a levantar mis brazos, pero no va a pasar nada. No sé cómo le hacen, porque no traes controles en las manos, no traes guantes, no traes nada, estás como estás vestido. Levantas los brazos, ves tus brazos, levantas los pulgares, ves tus pulgares como con tus guantes de Clone Trooper. Ajá. Incluso mi amigo, el argentino, el que salió en mi video de BlizzCon, se me empezó a hacer señas obscenas y las señas obscenas salen. Tienen control total de tus manos y de tus dedos y de tus brazos. Ha de tener un montón de sensores sí, en el cuarto. Millones de cámaras, millones de sensores. Sí. Impresionante, porque bueno, el chaleco se ve que trae muchos sensores infrarrojos, entonces también han de estar rebotando ahí cosas en las paredes, pero tú te puedes ver, entonces empiezas así y dices, ok, entonces de repente ya cuando empieza la atracción, supuestamente el juego está hecho en la época de Rogue One, ¿no? Porque sale Diego Luna, ¿cómo? Andor, ¿cómo se llamaba su personaje? No me acuerdo. Diego Luna sale ahí, te echa una explicación, te dice, no, tienes que ir, infiltrarte a una base secreta que está en Mustafar, que es el planeta de lava de Darth Vader, donde está su base, su castillo. Tienes que ir, infiltrarte y robarte una chiva, no sé qué. Ah, órale. Entonces agarras y cuando ya te bajas el visor y todo, se abre una puerta, hasta escuchas así, ¿no? De que se abre y se asoma el robot de Diego Luna, K2SO, no sé cómo se llama, y se asoma, y se te asoma Kino y te dice, oye, no, pues vente, métete a la nave. Dices, ¿qué? Te metes y hasta, porque ves los bordes de la pared y todo, hasta los agarras, ¿no? Y dices, y te metes a la nave y hay unos asientos. Dice, no, siéntate. Te sientas y hay un Clone Trooper manejando y hay un R2 también allá arriba echándote una proyección de lo que te tienes que robar y está el robot al lado de ti hablándote de la misión y en cuanto despega empiezas a ver el espacio, cómo vas volando, cómo entras al planeta, ves la lava. ¿Y se va moviendo también como el escenario o algo así? No, eso no lo sientes, nada más vas como en la nave. Ajá. O sea, como que sientes como que vibra, ¿sabes? Ajá. Y de repente te empiezan a disparar y se para la nave. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí te vamos a bajar en esa plataforma y vamos a hacer que la plataforma te lleve a la base. El problema, bueno, y es que ahí es donde ya, o sea, entiendo ahorita por qué es Hyper Reality, porque en cuanto sales, tú en ese momento no lo analizas bien porque estás muy metido en la experiencia, pero cuando estás sobre la plataforma, empieza a flotar la plataforma sobre toda la lava, sientes mucho calor, sientes el aire, o sea, tiene efectos y de... sientes así como que te está pegando como la ceniza, o no sé qué te está pegando, o sea, sí, o sea, tiene ese efecto ya como de 4D, digamos, y tú vas flotando y de repente te dicen, no, a ver, ya ahora infíltrate, y entonces entras a la base secreta, en ese momento bajas una palanca que es física, que está ahí en la pared, la bajas, y empiezas a bajar un elevador, ya sabes, como de 30 pisos,
y empiezas a ver toda la base y ves a todos los Stone Troopers que están trabajando, cargando cajas, ya sabes, androides voladores por ahí. Y supongo que disparas, ¿no? Te dan como una pistola. Espérate, mijo, okay, okay. No traes nada, traes tus manos, traes tus manos. Okay, okay. Y en eso vas bajando, bajando, bajando el elevador. Y te dicen, ok, ya, pues, infíltrate sin que te vean. Ajá. Y ya sabes, si los cuatro así agachados, para que no nos vieran súper tetos, no íbamos acá. Y en eso llegas a una pared, chocas con pared y volteas y hay unos rifles. Y yo dije, bueno, si veo mi mano, obviamente ese rifle va a ser de mentiras. Ajá. Cuando estiras y lo sientes, ajá, dices, wow. Lo agarras, cada quien agarra su rifle y en eso, ¡nos descubrieron! Y empieza la balacera. Ajá. Y estás disparando y matando miles de Stone Troopers y te van llevando por diferentes, ajá, pasillos. O sea, no es como un cuarto gigante. O sea, vas pasando por pasillos, diferentes cuartos. Hay un como puzzle que tienes que resolver para pasar a otra parte. O sea, está brutal. O sea, está muy cañón. Y al final todo te lo van haciendo como... Te ponen una pulsera con un código QR. Ajá. Y entonces todo te lo van escaneando. Te lo graban ahí. Y entonces al final, cuando acabas, te mandan por mail tus estadísticas. Y te dicen, mataste tantos, tuviste esta puntería, tú hiciste esto, esto y esto, tus otros compañeros hicieron esto. O sea, está pues ahorita brutal. Hay varias experiencias de este tipo. Ahorita digo, está este de Void, que tiene... Este de Star Wars, están ahorita por hacer uno de Wreck-It Ralph. De Wreck-It Ralph, hay uno de Cazafantasmas. Uno de Cazafantasmas, uno del Exorcista, ¿no? Uno como de, es como del Exorcista, es como de miedo. Y y creo que todos están, al menos ahorita están ahí en California. Me llegó también un comunicado de que también en Estados Unidos, en centros así recreativos, van a empezar a poner uno de Ubisoft, que es un escape room inspirado en Assassin's Creed Origins. Ah, de hecho, no sé. Y es un escape room en VR. Ajá, con VR. Sí, no sé dónde, pero también vi que... Ah, ¿sabes dónde? Un día antes de BlizzCon, en un centro comercial, uh-huh, ahí, una placita medio nueva que está ahí en... ¿En Anaheim? En Anaheim, y hubo una fiesta para la comunidad y los desarrolladores, pero en esta plaza vi que decía Escape Room en VR. Ajá. Y dije, ah, ahora debe estar chistoso. Ha de ser algo similar. Pero esta cosa de The Void... Corre en Unreal Engine 4. Ajá. Y no manches, o sea, sí, está así, soy súper fan, ¿no? De Star Wars, me gusta mucho, pero así hubiera sido de otra cosa. Ya no, cuando estás en esta onda, porque muy metido, claro. Son 20 minutos que se te pasan como el agua, pero estás y disparas, ajá, y cuando te disparan sientes como te están dando y te puedes morir. Ah, órale. Y te mueres y pues se acabó ya, tu juego ya. Para ti. Ajá. Para ti se te acabó. No. Porque incluso cuando acabamos, nos preguntaron, ¿alguien se murió? Ajá. Y dijimos, no, pues no creo. No, no, pues aquí estamos. Seguimos caminando los cuatro. Caminando. No, y viajas en el hiperespacio. No, o sea, está muy bien, digo. Sí, muy, muy divertido. VR cada vez va avanzando. Sí, ahorita avanzando, hay, ¿no?, uno en Cinépolis. Aquí, uh-huh, en la Ciudad de México, en Cinépolis, en Plaza Satélite, tienen uno. Uh-huh. Pero es un cuarto muy grande en el que también como que... Es de disparos. Disparas sí. Y ya, pero, ajá, no hay pasillos. Obviamente no es de una licencia. A ver si nos invitan a probarlo, ¿no? Pero esta cosa, o sea, si llegan a estar en lo que es Hollywood, que es donde está uno, que es de los Cazafantasmas y Wreck-It Ralph, creo. En Downtown Disney. En Glendale, es un mall muy grande también que está en Los Ángeles. Ahí está otro. O en Anaheim. Uh-huh. Si tienen la oportunidad, vayan. O sea... Muy recomendable. Ultra recomendable. O sea, es de lo mejor que he jugado en mi vida. O sea, de experiencia quiero hasta cañón. De Harry Potter. Creo que sería seguramente ideal. Seguramente, en los estudios Universal lo van a hacer. Harán algo. Sí, ideal. Porque ahorita ya se están empezando a expandir esas licencias con The Void. Entonces, sería maravilloso. Ahorita ya le estuve poniendo videos y esto, pero bueno, no hay cómo grabar ahí adentro. Sí, no. En no, cuanto existe, entras existe y te dicen, pasando esta puerta, o sea, porque firmas como varios documentos de que ellos no se hacen responsable de nada de lo que te pasa adentro. Okay. Antes de que como que entres como al briefing que te da Diego Luna, te dicen, a partir de aquí no puedes sacar tu teléfono. O sea, sí, no puedes. Pues de todo, bueno, vas con... Porque con aparte, el ISO, no, o sea, y aparte no. Ellos te toman, uh-huh, ellos aparte te toman fotos al final para vendértelas con tu equipo, claro, y todo. Claro, claro. Pero bueno, ahorita ya les estuve poniendo videos de cómo se estuvo viendo ahí el... Pues de gente que ha podido entrar con cámaras a esa cosa. Ok. ¿Qué onda? O sea, a mí me pasa y yo estoy casi segura que no soy la única, que esto del VR me conflictúa mucho porque se me hace súper interesante, pero me marea muchísimo. Es que te marea. ¿Qué tal? No, es que el VR te marea porque no cuando estás tú haciendo estás, lo mismo. Cuando tú estás sentado, ajá, y te estás moviendo, es cuando tu cerebro no entiende. No entiende. Pero si eso... tú te estás moviendo, ajá, no hay broncas. O sea, si tú es estás, natural para tu cerebro. Okay. Incluso con el HTC de Vive, que son cámaras infrarrojas que pones en el cuarto y que te puedes mover limitadamente,
ya sabes, girar y eso, sí, ahí no te mareas. Pero si tú estás sentado y estás tú moviéndote, es donde te mareas, es donde tu cerebro, es lo que pasa, tu cerebro no lo entiende. Sientes como vértigo. Pero digamos, sí, con el Astrobot VR, tú estás sentado jugándolo, pero tú nada más estás viendo al muñeco que está moviendo, tú no te estás moviendo con él. Okay. Y bueno, para cerrar con esto de VR con esta Deracine. Semana tuvimos la oportunidad también de jugar de Deracine, que es un juego de... No es oportunidad, Miyazaki. Es el privilegio. El privilegio de jugar el juego de Hidetaka Miyazaki, o sea, es el Don Dark Souls, Don Bloodborne, una colaboración de su estudio From Software con Japan Studio, o sea, el mismo equipo que hizo de Bloodborne. Astrobot, bueno, y Astrobot, ah, que bueno, también Astrobot ya traen lo hizo ahorita Japan esa... Studio, claro. Pues, bueno, esta experiencia, y fíjate, ahorita que bien que mencionas eso de que te mareas, porque está hecha también como para los que son como principiantes en realidad virtual, en el sentido del desplazamiento. Ah, mira. La manera en la que te desplazas en este juego, por ejemplo, es tú ves como puntos brillantes en el escenario. Y ahí te mueves. Vas haciendo como teletransportes. Como el Doom. Como el Doom. Como la mayoría de los juegos, así como de las primeras experiencias que salieron, usan este tipo de desplazamiento precisamente para los que no están acostumbrados, uh-huh, que no sientan ningún tipo de... Le llaman en inglés el motion sickness, ¿no? Que es como mareo por moverte en realidad virtual. Como de vértigo, sí. Bueno, pues en este vas cambiando así entre puntos y realmente es una experiencia corta. Yo creo que han de ser como unas 4 o 5 horas. Y incluso la primera o la primera hora, las primeras dos horas, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando, porque la forma de contar de historias de From Software es bastante extraña, ambigua y bastante misteriosa, pero llega un momento en el que la historia ya se pone muy buena y dices, no, tengo que seguirlo jugando para acabarlo. Básicamente tú eres un espíritu que estás en un internado, son 6 chavitos y su maestro. Hay un misterio de que una niña se muere, ¿no? Entonces tú tienes como la capacidad de... Tienes un anillo en una mano que es para robar vida y esa vida la puedes usar para dar vida a otra cosa orgánica o para viajar en el tiempo. Entonces, bajo esa premisa, estás viajando en el tiempo, estás viendo qué hubiera pasado a lo mejor, qué pudieras haber cambiado para que esa niña pues no se muriera, ¿no? Y al mismo tiempo estás como en muchas escenas de la cotidianidad de los niños, pero todo el tiempo está congelado porque eres un espíritu, entonces ves como ecos de lo que está pasando. Es bastante raro así como se los estoy describiendo y de hecho yo también como que no entendía nada en un principio. Tiene todo este como sello de From Software, como la manera de contar una historia. La verdad es de que tiene, parece al principio como un cuento de hadas, como algo incluso así como de niños, pero realmente tiene... Llega un momento en el que dices, wow, qué oscuro se puso esta historia, qué oscuro se puso este cuento, porque ya hablan... ¿Pero por el anillo? Te deja reflexionar bastante así como sobre la vida, la muerte, incluso por ahí algunas elecciones así de moralidad. Está bueno, o sea, me gustó, pero también no podría decirles que es un indispensable como Astrobot o como otros juegos no, que Astrobot, salieron este cosa, año. Sí, o sea, realmente... Es un experimento chiquito, tiene por ahí una muñeca que dicen que es un easter egg de Bloodborne y que posiblemente es incluso como un teaser de Bloodborne 2. Incluso no me sorprendería que de alguna manera conectaran ese relato con algo que nos pudiera conectar, con algo que pudiera ser de Bloodborne, porque es como en esta época así como victoriana, no sé, o sea, tiene como mucho ese estilo. Entonces, si les gusta el trabajo de Miyazaki, es algo muy diferente a lo que suele hacer él y From Software, pero bueno, son puzzles como de aventura gráfica, o sea, es ese tipo de gameplay, de ir resolviendo por rompecabezas con objetos que te vas encontrando, investigando las pistas, investigando cada una de las escenas, lo que está diciendo la gente. Es una experiencia muy chiquita, entonces no se lo recomendaría como un indispensable o como realmente tengan que gastar en esta propuesta en este momento, a menos de que sean muy fans del trabajo de Miyazaki. Sí, y que les guste o que les guste el VR, ¿no? o para empezar, porque también ¿sí? el problema también del VR es que no hay también muchas... Bueno, ahorita ya, ya hay bueno, mucho, sí, pero casi, no hay muchas buenas, pero no hay muchas que digas, sí, todas son increíbles. Esta al menos tiene muy buena producción, tiene muy buena... No, muy, los gráficos muy buen trabajo bien. Artístico, gráficamente se ve muy bien, entonces sí es una experiencia de calidad y decimos, bueno, qué bueno que PlayStation VR también lo siguen apoyando que lo con siguen ese apoyando, tipo de, claro, de exclusivas. Y bueno, pues eso es básicamente lo que hemos estado jugando esta semana. Sí, entonces... Estuve jugando Just Dance también, casi no hay nada que decir porque realmente... Bailas. Más que agregar, quita cosas, vayan a ver algún artículo que hicimos ahí. Compra o espera. Para que vean por les qué. Les vamos a poner ahí o acá o allá la bolita, el card. Pero bueno, lo de Just Dance, si quieren, apúntense a las... están ahorita las clasificatorias los torneos en México. Están en varios Cinemex, no solo en la ciudad, sino también hay en Toluca, en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey. Entonces, chequen por ahí. Creo que tienes que comprar un,
un combo de Fanta, algo así, para que te den tu participación. También bien tenemos ahí la nota de cómo pueden participar en la Just Dance World Cup. Y bueno, con eso nos despedimos por el día de hoy. Sí, la próxima. Bueno, mañana tenemos Rápido y Jugoso. Ahora sí hay. Pues vamos a tener también ahí algo del EXO 18, ¿no? Del Fan Fest, que vamos a ir ahí el sábado. Va a estar la cobertura también. Claro. También en redes sociales, así que síganla también por ahí. La próxima semana. Ay, nos conectamos. Jugué. Ay, qué bonito. La próxima semana. Vamos a tener el Tetris Effect de VR. Vamos a tener lo de Battlefield. Vamos a tener de Hitman 2. Labo también. Vamos a jugar Labo. Vamos a jugar Labo la próxima semana. Igual en el que estamos jugando, le hacemos un espacio. Y también vamos a tratar de hacer algunos contenidos. Sí, pues ahí vamos a tener. Vamos a seguir teniendo, pues como siempre, vamos a seguir teniendo cosas para ustedes. Pues de nuevo, gracias por su apoyo. Ya nos llegó nuestra plaquita, como pudieron ver ahí en el video. Y pues ya. Nos vamos. Vámonos. Nos vemos mañana en el Rápido y Jugoso. Gracias, gracias, Dani. Qué gusto, amigos, que nos acompañaste. Gracias, Pues gracias, adiós. Nos vemos. Buena tarde, adiós. Bye.